Si alguien tiene afán de ser superior a los demás, suele decantarse por profesiones como la política, funcionarios de alto rango. Se da en los dos sexos, pero se expresa de forma distinta. El hombre a través del poder, la mujer por la seducción. Subraya la psiquiatra Laura Ruiz. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo porque hoy analizaremos la clasificación de los trastornos psicóticos de la personalidad. En la cápsula pasada expliqué los síntomas de los trastornos psicóticos, los cuales son alucinaciones, ideas delirantes, pensamiento desorganizado, comportamiento desorganizado y síntomas negativos. ¿Cómo quedamos? En esta ocasión les platicaré sobre los trastornos psicóticos y su clasificación. Para tener la mayor veracidad posible, debemos apoyarnos en los dos manuales más utilizados en los diagnósticos de los trastornos mentales, que son el DSM-5 y el CIE-10, ambos las versiones más recientes y actualizadas. Ahora sí, basados en los dos manuales de referencia antes mencionados, enlistaré la clasificación de los trastornos psicóticos y los criterios para el diagnóstico. Aclaro que les mencionaré los síntomas mínimos que deben existir para hacer el diagnóstico. Sin embargo, en algunos casos se suman más síntomas. Además, la gravedad de los síntomas también depende de la fase en la que se encuentre el trastorno. 1. Trastorno psicótico breve. La persona afectada presenta forzosamente como mínimo uno de los siguientes síntomas: alucinaciones, ideas delirantes, pensamiento desorganizado. Pueden existir más síntomas. Su duración es entre un día y un mes, regresando a un total funcionamiento. Este tipo de trastorno es muy común observarlo después de un suceso muy estresante, como un asalto. Ejemplo de este también sería una psicosis posparto. Gwyneth Paltrow ha confesado que tras el nacimiento de su segundo hijo, sufrió una depresión que tuvo que ser tratada psiquiátricamente. 2. Trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. La persona afectada presenta delirios y/o alucinaciones. Este tipo de trastorno lo vemos en personas con adicción o consumo frecuente a estupefacientes, ya sean drogas o medicamentos. Ejemplos de esto abundan. Por mencionar a alguien que lo aceptó públicamente es Robert Downey Jr., el famoso Iron Man, quien declaró: "Es como tener un arma cargada en la boca y el dedo en el gatillo. Sabes que se puede disparar en cualquier momento, pero te gusta el sabor a metal del arma". 3. Esquizofrenia. Se caracteriza por un conjunto de disfunciones cognitivas, conductuales y emocionales. Generalmente presentan delirios, alucinaciones o discurso desorganizado y demás síntomas. El nivel de funcionamiento de la persona afectada se ve sumamente alterado, laboral y personalmente. Los síntomas del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses. La actriz Megan Fox admitió públicamente que padecía la enfermedad. "Desde que era pequeña, tengo alucinaciones auditivas, ideas delirantes, paranoides y disfunción social. Sufro brotes de esquizofrenia", contó Fox en una entrevista. De esta manera, la actriz quiso dar visibilidad a este problema. 4. Trastorno esquizofreniforme. Los síntomas son idénticos a los de la esquizofrenia, pero su duración es mucho menor, mínimo un mes, pero menos de 6 meses. 5. Trastorno esquizoafectivo. La persona afectada presenta 2 o más de los síntomas generales, pero además debe existir un episodio del estado de ánimo. Tipo bipolar si la alteración incluye algún episodio maníaco y tipo depresivo, o únicamente depresivo o maníaco. El pintor del famoso cuadro El Grito, Edvard Munch, es otra importante figura del mundo del arte que sufrió problemas mentales. Concretamente, fue hospitalizado en numerosas ocasiones por problemas como alcoholismo, problemas afectivos de tipo depresivo y alucinaciones. 6. Trastorno psicótico debido a otra afectación médica. Ejemplos de ello son el comportamiento psicótico o las alucinaciones olfativas que a veces están asociados con la epilepsia del lóbulo temporal. 7. Trastorno psicótico no especificado. Incluye las situaciones en las que no hay suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. 8. Trastorno delirante. La persona afectada presenta 1 o más delirios de 1 mes como mínimo de duración. No hay presencia de alucinaciones y, si la hay, no son importantes y están relacionadas con el tema delirante. El funcionamiento de la persona no está muy alterado y el comportamiento no es extravagante o extraño. El trastorno delirante es constante, incuestionable, inmodificable, con pensamientos recurrentes y sin base real. El pueblo de México nos eligió y nos hemos propuesto llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. El psicólogo José Serrano pone de ejemplo de un personaje con trastorno delirante de grandeza a Frank Abagnale, un personaje real interpretado por Leonardo DiCaprio
en Atrápame si puedes, quien antes de cumplir los 20 años ya había ganado millones de dólares transgrediendo todas las normas, guiado por su ansia de grandiosidad. Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Y 9, trastorno psicótico compartido. Sucede cuando dos o más personas comparten el mismo tema o sistema de ideas delirantes y se dan apoyo mutuo en sus creencias. Las dos personas comparten una relación extraordinariamente estrecha. Hay una evidencia temporal y circunstancial de que las ideas delirantes son inducidas en la persona pasiva o dominada por el contacto con la persona activa o dominante. Ahora es el tiempo de la unidad, es el tiempo de la transformación del país. Y eso solo será posible si vamos unidos. Creo que con esto ya tenemos una idea muy clara sobre las generalidades de los trastornos psicóticos. En próximas cápsulas ahondaré en el trastorno delirante y los principales, los más recurrentes y los más extraños casos de delirio. Verdaderamente se van a sorprender. Igualmente, es indispensable profundizar más en el trastorno psicótico compartido, que sin duda nos permitirá recibir muchísimos comentarios por parte de todos ustedes. Espero te haya quedado claro. Te pido que te suscribas, me dejes tus comentarios y recuerda, nuestro comportamiento nos exhibe para bien o para mal.